niños, ovejas. El mandarín es, sin lugar a dudas, el mayor enemigo de Tony Stark. Y la mejor parte del mandarín en los cómics es su incansable lucha contra Tony. Algunos me llaman terrorista. Yo me considero un maestro. Lección número uno. Héroes. No existe tal cosa. Cuando hacíamos las audiciones, queríamos a alguien que fuera un actor espectacular, y Sir Ben Kingsley estaba interesado. Fue una fantástica educación en capacidad actoral. Y atacaré cuando menos lo espere. Creo que su motivación es alterar la pirámide de la civilización como la conocemos. Él sigue su lógica, sigue su punto de vista, y es anarquista y terrible. ¿Listos para otra lección? ¿Cómo transformas al mayor superhéroe del mundo en un desdichado? Le arrebatas todo lo que tiene, y eso es justo lo que el mandarín hace en esta película. Señor Stark, voy a ofrecerle una opción. Desea tener una vida vacía o una muerte digna.